y a Pablo Gaitán Santiago. Su conferencia se llama Blanqueamiento y Creación en el Espacio Público. Pablo es activista, de ahí que venga, que acompañe su planteamiento con el concepto del creativismo, que tal como nos lo va a platicar en algún momento. Un poco la temática de Pablo tiene que ver con, dentro de este contexto de reconversión, de modernización del espacio público, que ha implicado, digamos, de reconformación tecnocrática del espacio público, que ha implicado un proceso de favorecer a las inmobiliarias, al turismo en el espacio público. Él lo concibe, comúnmente se tiende a llamar gentrificación, pero él lo concibe como blanqueamiento. Ya nos explicará este concepto, cómo lo plantea. Y voy a platicar un poquito para que conozcamos a Pablo. Pablo estudió sociología en la UAM Xochimilco, luego hizo una maestría en diseño y estudios urbanos aquí en la UAM Azcapotzalco, y tiene un doctorado en ciencias sociales en la línea de investigación y comunicación política, también en la UAM Xochimilco. Ha tenido un conjunto de publicaciones en revistas, libros en proceso de creación. Es videoasta también, aparte de ser activista, es videoasta. Ha generado más de 85 piezas documentales, experimentales. Entre ellas, podríamos mencionar Submetropolitanos del 1990, La década podrida del 95, Generación distópica del 2010, Movimiento en cannabis del 2013, Creativismo anarcopunk del 2013. Recientemente está en proceso de publicación algunos de sus libros. Más ruido, menos punk, se llama uno. Es Confluencias entre el anarquismo y el suburpunk en México, del 77 al 2017. Y está justamente trabajando un texto sobre blanqueamiento, espacio público y movimientos barriales y populares contra los megaproyectos en la metrópoli. Nos va a hablar justamente de cómo su inserción como activista ha significado procesos de gestión, procesos en los que está involucrado el arte, la intervención del espacio público, como una manera de recomponer estos espacios y como una manera de encontrar nuevas formas de comprender los procesos de alienación o blanqueamiento, como lo pudiéramos reconocer en términos generales. Entonces, le dejo la palabra a Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Digamos, es un poco, o mucho mejor dicho, grato estar aquí con ustedes. Tenía poco más de 12 años de no visitar la UAM Azcapotzalco. Por aquí impartí clases en algún momento y realicé investigaciones. Primero me quisiera referir a que actualmente hay los especialistas en estudios urbanos y en particular en aquello que llaman gentrificación, digamos que están en un proceso de colonización. Según el estado del arte que yo tengo sobre los estudios, sobre los procesos de privatización del espacio urbano, así como de los estudios que hay sobre planeación de la ciudad y sobre los procesos de construcción de megaproyectos, hay una especie de colonización. La propia noción de gentrificación, desde mi punto de vista, es un concepto totalmente colonizador en la Academia de México. ¿Por qué digo esto? Hoy día ya todos, digamos, los especialistas en el tema ya tienen una serie de clásicos. El mayor clásico de la teoría de la gentrificación, entre otros, es David Harvey, al cual todas las citas, todos los especialistas
los estudiantes de maestrías y doctorados en urbanismo y en sociología urbana citan invariablemente a Harvey, a Sassen y a otros teóricos, que son tres o cuatro, Mac Davis también, quienes nos ofrecen su perspectiva desde sus localidades, sean Inglaterra, Europa o Estados Unidos, la noción de gentrificación. Gentry, que es el aburguesamiento de las zonas, digamos, abandonadas en la Ciudad de México o como reservas territoriales. Frente a eso, a esa perspectiva, planteo que nos descolonicemos epistemológicamente para diferenciarnos del concepto de gentrificación. Desde hace tiempo, desde hace aproximadamente 4 años, en conjunto con una serie de activistas de los movimientos que se oponen a los megaproyectos en la Ciudad de México y áreas metropolitanas, hemos estado trabajando la idea de blanqueamiento por despojo. Esto lo comenzamos a trabajar en el contexto del movimiento que se opuso a la construcción del corredor comercial Chapultepec en el 2015. En las asambleas, en los corillos, en el trabajo de activismo contra la construcción del corredor, en alguna asamblea recuerdo que algún vecino dijo: ya basta del concepto de gentrificación, que a mí no me significa mucho, y que para el público en general y los vecinos pues realmente les parece incluso fuera de lugar. No saben inmediatamente qué nos quiere decir el concepto. Entonces, por ahí alguien de ahí mismo de la asamblea planteó la noción de blanqueamiento. A partir de ese momento, en que por allá por noviembre del 2015, en una de esas asambleas, el vecino plantea esto, pues yo me puse a trabajar epistémicamente en el concepto para darle algún contenido y una fuerza en términos teóricos. Entonces recurrí a recuperar a una serie de sociólogos y filósofos de nuestro país que hablan concretamente del concepto de blanquitud y blanqueamiento. Desde la sociología no lo habla directamente Sergio Cermeño, pero trabajo su noción de desmodernización, que me parece más ad hoc a la situación y al entendimiento de los procesos económicos, sociales y espaciales en los cuales estamos involucrados hoy día en la ciudad y en la metrópoli. Y por otro lado, a Bolívar Echeverría, el filósofo ecuatoriano asentado en México, quien comienza a trabajar en los últimos años de su vida sobre la noción de blanquitud. Esta blanquitud yo la voy encontrando como expresión en la vida cotidiana primero, en todas aquellas actitudes de interiorización que tenemos los sujetos en la ciudad en cuanto a significaciones y significados que tienen que ver con nuestra forma de deslactosar la realidad. Descafeinarla, desucarizarla a imagen y semejanza de los productos del capitalismo verde como la Coca-Cola. Ya ve que ahora ustedes pueden elegir entre la Coca-Cola sin o con azúcar, pero finalmente hace igual de daño. Pero no solamente esto, la noción de blanquitud me llevó a reconocer una serie de procesos y de situaciones en la vida cotidiana que yo ya las había vivido en términos del racismo que existe cotidianamente en las instituciones académicas y en la vida social de este país. Esto que voy viendo por ahí lo comienzo a trabajar e identifico 8 formas de blanqueamiento en la Ciudad de México a partir de los procesos de la instalación de los megaproyectos y de la privatización del espacio público. La primera
dimensión del blanqueamiento sería el blanqueamiento expoliador, que tiene que ver cómo las inmobiliarias y el gobierno de la Ciudad de México conciben al territorio como un botín. Hoy día, las organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial, la ONU, consideran al suelo y al territorio en general como bienes conflictivos. Tienen claro ellos que sus procesos de apropiación del suelo y del territorio en general, en particular en esta ciudad, es con fines netamente económicos y de mercado. También tienen claro que cuando se apropian del suelo y del territorio, provocan guerras locales, territoriales, por el suelo. Hoy día en la ciudad hay por lo menos 180 micromovimientos sociales a nivel barrial y a nivel de, las comunidades, de los barrios originarios de la ciudad, contra los megaproyectos. De hecho, no son muy visibles, pero existe esta guerra. Yo planteo que hoy día hay una guerra de clases y una guerra de razas en la metrópoli a partir del suelo considerado como un bien conflictivo. Dos, blanqueamiento financiero. El blanqueamiento financiero tiene que ver fundamentalmente con dos procesos de la globalización económica. Por una parte, con la exportación de las ganancias extraordinarias en los países metropolitanos, los cuales, para no producir las crisis financieras, las exportan hacia países como México. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en la imagen anterior, me parece fundamental esta imagen, que sintetiza en sí, con esos tres o cuatro edificios, la reinversión financiera internacional para con fines de lavar las ganancias extraordinarias. Pero no solamente eso, sino también para evadir y lavar impuestos. Y dos, los procesos de blanqueamiento del dinero producto de las 14 o 15 líneas de la economía subterránea o negra, entre otras del narcotráfico y de los despojos de la tierra y de las propiedades y de los bienes públicos. Son formas de lavar, digamos, el dinero, de blanquearlo. Estos edificios que vemos, si ustedes hacen un recorrido etnográfico, van a observar que por lo menos el 80% de los espacios no están ocupados. Entonces podemos especular de cómo existen grandes, digamos, inversiones, pero que son inversiones que no se recuperan inmediatamente en términos del propio capital y de la inversión. Tres, blanqueamiento de las instituciones encargadas del desarrollo urbano. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Gobierno, la Oficialía Mayor del Gobierno Central, la Autoridad del Espacio Público, las cuales se han convertido en ventanillas de gestión para, digamos, garantizar la construcción de los megaproyectos en la Ciudad de México. Ya no cumplen la función de operar las leyes que existen sobre el desarrollo urbano. Simplemente se dedican a dar permisos y a cubrir extralegalmente todos los procesos de ocupación del suelo y del territorio en la ciudad. Cuatro, blanqueamiento de leyes y los sistemas de impartición de justicia. Las inmobiliarias han creado una red a partir de los juzgados civiles y penales cotidianos para, digamos, deslegalizar y blanquear las leyes para dar permisos para construcción de torres y megaproyectos. Esta asociación que hay entre inmobiliarias
y gobierno en la Ciudad de México, yo la he definido, y ese es otro concepto que estoy proponiendo, el concepto de Estado inmobiliario. Hoy día estamos frente al gobierno urbano de un Estado inmobiliario en donde hay una asociación pública-privada ilegal, sin ningún marco legal, para realizar los negocios inmobiliarios en la Ciudad de México. 5. Blanqueamiento territorial. El blanqueamiento territorial se refiere a esta construcción de hitos que se están creando hoy día en la Ciudad de México y áreas metropolitanas, comenzando con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ubicado en Texcoco. La construcción del tren interurbano Ciudad de México-Toluca, o la construcción y modernización de los centros de transferencia modal del transporte, los CETRAMS. Un ejemplo muy claro es el del CETRAM Chapultepec, que va a ser totalmente modernizado, pero además atentando contra el ambiente, la ecología de la parte de Chapultepec. Pero hay un elemento aquí importantísimo tiene que ver también estos megaproyectos con la expropiación de la distribución del agua. 6. Blanqueamiento cultural. En el blanqueamiento cultural, una de las formas hoy día que se están utilizando las inmobiliarias para, digamos, volver ese espacio público estriado que hay en barrios como Tepito, La Guerrero, La Juárez, la Colonia Doctores, la Buenos Aires, es a partir de proyectos culturales, los cuales se les están dando directamente apoyos. Las fundaciones culturales, como la Fundación del Servitage, de la Bimbo, de los dueños de la Bimbo, quienes tienen un proyecto que se llama Casa Gallina en Santa María la Ribera, en donde además la colaboración de los propios habitantes comienzan a hacer censos de las misceláneas. ¿Cuántos talleres de oficio de zapateros, carpinteros, etcétera, etcétera, existen? Hacen censos para ubicar y mapear, recodificar todos los espacios culturales y comerciales, los cuales van a ser leídos para, digamos, introducir los nuevos sistemas de comercio. Allá donde se comienza a blanquear un territorio, empieza a operar o un proyecto cultural alternativo o una barbería. Y después vendrán los comercios de productos orgánicos, entre otros. 6. Blanqueamiento social y racial. Hoy día todos aquellos espacios donde existen viviendas de indígenas migrantes en la Ciudad de México, como los Mazaguas, los Zapotecas, los Ñañús, que viven en colonias como la Roma, la Condesa, la del Valle, están siendo desalojados por los propios vecinos porque afean el espacio público y afean las zonas de vivienda hipster. Digamos que no van con ese proceso de blanqueamiento cultural, pero no solamente eso. La mayoría de los espacios públicos hoy día están pensados para recorridos de consumo en la ciudad. Hay un alisamiento del espacio vial y del espacio peatonal. El caso más obvio es el espacio del Zócalo, calle Madero, Avenida Juárez, Reforma. Ese modelo se está reproduciendo en todos los centros delegacionales de la Ciudad de México. Ustedes ya pueden ir a Coyoacán, a Xochimilco, a Tlalpan, a Contreras, en donde el modelo se está reproduciendo. Entonces es un modelo de blanqueamiento cultural en donde la economía barrial está siendo sustituida por la economía y los comercios y el consumo transnacional, básicamente para el turismo, tanto internacional
como regional, como interregional y local. 7, blanqueamiento del discurso. 8 que diga. Blanqueamiento del discurso es hacernos pensar a los académicos, a los investigadores, a partir de los conceptos que importamos de otros países sin una reflexión teórica crítica. Cuando yo comenzaba mi exposición, hablaba de los grandes nuevos clásicos de la sociología urbana y de la antropología urbana, pero que no dan posibilidad de que nosotros propongamos nuestros conceptos. Hay una serie de mecanismos institucionales en las escuelas, en las universidades, en donde nos dicen que si no citamos a estos grandes autores, entonces no estamos comprendiendo la gentrificación. Y si citan autores desconocidos, no canonizados por las teorías de la blanquitud, evidentemente no podemos tener acceso a los discursos, a la aprobación, y por lo tanto a obtener nuestros títulos. Esta teoría de la gentrificación se da en un ambiente de blanqueamiento. Yo planteo que teóricamente hay una crisis epistemológica y teórica y metodológica en las universidades que no permiten quitarse una especie de camisa de fuerza para salir y conversar con las comunidades. Tenemos una especie de casco mental virtual con esos conceptos colonizadores que no nos permiten entender la realidad singular y particular en este país y en particular en la Ciudad de México. Uno de los ejemplos que a mí me parece importantísimo tiene que ver con los modelos de investigación en campo. Hay una palabra clave que en la academia no la dan a los estudiantes. Los profesores la reproducimos. Es la noción de intervención. Lo interesante de la noción de intervención es que la venimos heredando por lo menos desde el siglo XV en este país. La hemos vivido, la intervención. La intervención con las teorías sociales y humanísticas se convirtió en un concepto imaginario con el cual nos conquistan y nos siguen conquistando mentalmente. Entonces, las teorías sociológicas, antropológicas, la psicología social, etcétera, etcétera, utilizan de manera cotidiana la noción de intervención. Ustedes, investigadores o futuros investigadores, ustedes van a intervenir a su objeto de estudio. Van a intervenir una comunidad. Van a intervenir a una pareja. Van a intervenir a un vecindario. Somos correas de la intervención, no solamente epistemológica, teórica, blanca, sino también somos correas de la intervención del Estado, porque reproducimos los objetivos y las premisas de las necesidades de los programas estatales, no la de las comunidades. Entonces, haciendo una crítica a esta noción, yo encuentro que hay 4 formas de la intervención desde las universidades. 1, el activismo vanguardista. En mi tiempo si tenía un profesor, digamos, trotskista, o comunista, o maoísta, de acuerdo a su escuela, nos planteaba hacer activismo. O sea, nosotros vamos a dirigir ideológicamente a esa comunidad. No tanto íbamos a investigar, sino íbamos a cumplir el programa. Ahora ya no son los partidos de izquierda, ahora son las ONG. Si mi profesor está en un proyecto de una ONG directa o indirectamente involucrado,
entonces yo voy a salvar a los pobres. Si voy a un vecindario precario o si voy con una comunidad indígena en la Ciudad de México, yo voy a hacer un trabajo casi casi filantrópico. Entonces tengo esa visión, voy a salvar antes que compartir conocimientos. Dos, hay investigadores encubiertos. El investigador encubierto, por lo general, es un investigador que tiene intereses inmediatos con alguna institución pública. Al mismo tiempo, es asesor en alguna Secretaría de Estado o de algún partido político. Entonces, el proyecto de investigación se convierte más bien en un diagnóstico de la comunidad, desde el punto de vista de ese partido o de esa institución. Yo de pronto, cuando veo maestría sobre planeación urbana, me ponen los pelos de punta. Porque evidentemente, si me dicen planeación, es que es un concepto totalmente estatizado. O sea, aquí voy a formar planeadores, entonces tengo investigación encubierta. Tres, el investigador mosca en la pared. Es aquel todavía, aquel científico social que piensa que está en el siglo XVIII, que existe la separación entre objeto y sujeto de estudio. Vamos a estudiar, a observar lejanamente la realidad, ¿no? Entonces la vamos a observar objetivamente. Entonces, ya si reflexionamos epistemológicamente, vamos a llegar a la conclusión de que no existe la objetividad. O que alguien me lo diga en este momento. Y tres, y cuatro, el tecno-ejecutivo. Desafortunadamente, hoy día la universidad está organizada verticalmente desde las instituciones de financiamiento internacional y de financiamiento del Estado mexicano, el CONACYT, entre otros, que ha concentrado el dar los recursos. Ahora, ha obligado, mediante distintos procesos, que el investigador se convierta en un ejecutivo. Como ejecutivo del conocimiento y del extractivismo simbólico del territorio o del espacio urbano, lo que hace el sociólogo urbano, por ejemplo, como ejecutivo, es hacer un proyecto de servicio social, en donde recluta a estudiantes que manda a campo a hacer encuestas. Nunca sabemos si realmente las hacen o las inventan estos estudiantes de servicio social. Pero eso no importa, lo que importa es esta gestión técnica y ejecutiva de la aproximación al campo de la investigación y de las necesidades de las comunidades. Frente a ello, yo propongo mi propia metodología, la metodología de la interinvención. Hago primero que nada una resemantización de la noción de intervención. Entonces, la intervención llega y ocupa, sojuzga, ningunea el conocimiento de la comunidad. Lo que yo propongo, a partir de mi propia experiencia de trabajo en comunidad, es que yo entro en una relación con la comunidad de intercambio. Entonces, pero es un intercambio que reinvenciona la propia identidad y las propias necesidades de la comunidad, porque le estoy preguntando y no estoy yendo ya con un concepto y una teoría predeterminada. De hecho, como he planteado, la noción de blanqueamiento no es una propiedad de Paulo Gaitán. O sea, es producto de esta interinvención. Hay una especie de justicia cognitiva, como plantea Boaventura de Sousa, sobre que una de las
principales desigualdades hoy día en las comunidades urbanas particularmente es que hay una injusticia cognitiva. O sea, no hay un compartimiento del conocimiento ni un reconocimiento como estatus de producción de conocimiento de las comunidades. Lo primero es responder a la demanda comunitaria. Entonces, uno de los instrumentos que echamos a andar con los grupos con los que trabajo es realizar diagnósticos comunitarios en donde ellos mismos plantean sus demandas. No las de mi teoría, no las de mi proyecto, no las del Estado, sino elaborar en ese intercambio, digamos, la demanda. Dos, eso implica un gran juego, digamos, en el simbólico de creación. O sea, estamos compartiendo y creando conocimiento a partir, como al final voy a exponer, de proyectos de codiseño del espacio público, por ejemplo, o de codiseño de la vivienda, o de codiseño de proyectos de economía popular, entre otros. De ahí derivo mi idea de la creación, del creativismo. Quienes participan en los proyectos de diagnóstico comienzan a activar no solamente la apropiación del conocimiento, sino la apropiación de un espacio social y la apropiación de bienes comunes, pero además de ello, los crea y los puede compartir con otras comunidades. Hay una crítica al estado inmobiliario y hay una generación de espacios y realización de experiencias concretas. El espacio público, un bien conflictivo. Les quería mostrar esta propaganda de un grupo que se llama CORE. CORE es una agrupación de los, llamémosles, intelectuales tecnócratas de las inmobiliarias en la Ciudad de México. Ahí concurren el grupo Danos, Taiba y Reurbano, que son las tres grandes, digamos, inmobiliarias que componen eso que se llama popularmente el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Pero ustedes vean sus prioridades. Sus prioridades son la movilidad, la zonificación, el espacio público y lo que ellos llaman participación ciudadana y responsabilidad. Porque ahora resulta que los inmobiliarios tienen una responsabilidad social. Esto como premisa de este mapa en donde se ubican lo que se llaman los sistemas de actuación por cooperación. En la ciudad no se instala una torre, aunque viole todas las leyes, no se planea un proyecto si no hay una planeación previa por parte de los inmobiliarios y del gobierno de la Ciudad de México. Para ello crearon el Plan de Desarrollo Urbano, que se hace cada 6 años. El último, el más reciente, con el gobierno que está terminando, de Mancera, ellos plantean estos 3 grandes sistemas de actuación por cooperación. El SAC Distrito San Pablo, donde está la Merced, que es una mina hoy que se disputan todas las fuerzas políticas de la ciudad y las inmobiliarias. El SAC de la Colonia Doctores, donde está toda la parte judicial de la Ciudad de México, pero en donde van a conquistar la Colonia Doctores y la Colonia Buenos Aires, que son reservas territoriales de un gran valor inmobiliario. Y la SAC Alameda Reforma, donde se ubica el caso que voy a plantear, que es en la Colonia Juárez. Estos 3 definiciones espaciales tienen que ver con el programa de CORE, es decir, del cártel inmobiliario. Para ello crearon una
figura que no tiene ningún tipo de marco jurídico en nuestro país, que es la figura de la asociación pública-privada. La asociación pública-privada es una forma de practicar las relaciones de mercado desde el Estado. Es una paradoja. El Estado debería de regular el mercado del suelo y del territorio. No, con una asociación pública-privada ya no se regula nada y el Estado entra como un agente que promueve la competencia de mercado sin ningún tipo de regulación. La primera gran APP que se hizo en la Ciudad de México fue en el 2003, cuando Slim, con el gobierno de la Ciudad de México, de ya saben quién, de aquella época, crean el proyecto de la Plaza Juárez, en donde con dinero fresco, dice Slim, con dinero fresco sin ninguna limitación, que les dio Bancomer para hacer la torre de relaciones exteriores y dejar la otra torre. Vean ya la especulación en la que entran tanto el gobierno como Slim y que después redunda para negociar el terreno donde se instaló la nueva torre Bancomer. Entonces, tienen un proyecto a largo plazo. Yo siempre digo que el cártel inmobiliario y el Estado inmobiliario sí tienen proyecto de ciudad. Que no sea de acuerdo a nuestras necesidades es otra cosa. La sociedad civil, los habitantes, los movimientos, somos los que no tenemos un proyecto de sociedad, que diga de ciudad. Ellos sí tienen y lo están echando a andar. Reforma Alameda. En la delimitación de la delegación Cuauhtémoc, viendo hacia Avenida Chapultepec y Valderas y Cuauhtémoc, está ubicada la zona poniente de la colonia Juárez, ahí por donde está la Secretaría de Gobernación, donde está el sistema de atención a las personas de la tercera edad, entre otras oficinas gubernamentales. También hay proyectos culturales como el 77, que es un proyecto cultural de un grupo de españoles en México. Está también la derruida, la casa, lo que fue la primera, más bien la embajada española en el exilio, desde la década del 30, está en ruinas y está ocupada por Mazaguas y Ñañús. Todos estos elementos producen grandes conflictos interculturales entre la clase media de la colonia Juárez, la clase popular que tiene sus pequeñas misceláneas y el mercado, las comunidades indígenas y el proyecto inmobiliario, quienes inciden mucho en introducir prácticas, digamos, de discriminación y por lo tanto de desplazamiento de población, como ellos dicen, indeseable para la zona. Ahí se ubica el polígono de la colonia Juárez. Reforma, Avenida Chapultepec, hasta Chapultepec y Lieja. Vean, esto es como la gran perla de la corona que está hoy día en juego en esa zona. Y de verdad que si no hay una reflexión en cuanto a considerar esta parte como la gran centralidad metropolitana en la Ciudad de México, todo lo que suceda ahí, voy a citar a Jodorowsky. Jodorowsky decía en los 60, que muchos de los fenómenos que veía él en México en la década del 60 iban a ocurrir después en todo el mundo. La psicodelia, por ejemplo, ¿no? El ascenso de los movimientos artísticos alternativos como el tema del performance y todas estas artes en aquel momento. Yo un poco citándolo a él, yo diría que todo lo que ocurra en esta zona definida como en este polígono urbano,
va a plantearse, va a ser como efecto del futuro de la Ciudad de México. Entonces, ahí se están dando las nuevas formas de desplazamiento urbano, las nuevas formas del racismo. Y cuando digo racismo es que hay zonas en donde por el color de piel no puede entrar uno a un edificio. Y si uno se acerca, pues la pregunta sería a cualquiera de nosotros, aquí de los que estamos, nos dirían si vamos a trabajar a limpieza o algo así, o somos choferes, o somos bienes bienes. O sea, hay ya esta estratificación racial en esta zona, nada más que sigue invisible. Por eso es tan importante hablar de los procesos de planteamiento racial y social sobre el espacio urbano, y que tiene que ver con los procesos de privatización. En septiembre del año pasado, como continuidad del activismo con la organización Plataforma y Observatorio Vecinal de la Colonia Juárez, que se juntó con un proceso de participación, también decidieron participar en la renovación del Consejo Ciudadano de la Colonia Juárez, concursaron y lograron obtener el 50% de los lugares del Consejo. Al haber participado y haber ganado ese 50%, pudieron gestionar presupuesto ya existente para remodelar espacios públicos. Entonces, el primer espacio público que ahí ha sido muy importante en los últimos 4 años es la Plaza y Parque Giordano Bruno. Yo, con mi mitificación también racial y social, de todos lados siempre viene la práctica racial, también del mundo indígena, también del barrio, también de los chacas, de todos aquellos que siempre quedamos marginados, también nosotros aplicamos de otra manera el racismo hacia los blancos, ¿no? Entonces, yo tenía muchos prejuicios hasta hace 4 años de la Colonia Juárez. O sea, yo hace 15 años, ¿qué me iba a hablar con un juaricua, como ellos dicen? O sea, nada más por el color, es por todas esas cosas, por su nivel de capital cultural, simbólico, por sus relaciones, yo no iba a entrar. Pero este proceso me llevó de investigación, autoinvestigación, desmitificación de los procesos de blanqueamiento, a pensar y a vivir de manera distinta. En ese proceso de 4 años, se llega a esta propuesta de que consiguen ese presupuesto para remodelar. Lo que hicimos, hice un equipo con sociólogos y antropólogos muy jóvenes, promedio 25 años. Segundo elemento, la mayoría son sociólogos, pero con una cuestión que me pareció bastante importante y que me gustaría, para los que son muy jóvenes aquí estudiantes, compartirlo, es que dadas las circunstancias sociales y los procesos culturales en los que están inmersos las nuevas generaciones, cada uno de ellos tiene prácticas artísticas por fuera de la universidad. Entonces, un chico que es hace circo social, otro que es artista plástico, otro que es artista visual, otro joven que practica muy bien todo el tema de las redes y la tecnología. Entonces, logré armar un equipo interdisciplinario, pero como base los sociólogos, pero ellos con un saber distinto, que los colectivizamos y hicimos esta práctica creativa de un diagnóstico infantil, para que a partir de la acción de la Plaza de Tus Sueños, les preguntábamos a los niños de la comunidad qué querían, cómo imaginaban su parque y qué deseaban. Claro, salieron muchas cosas que
De pronto, pues todos querían fuentes del piso, ¿no? O paseitos con escaleras, casi casi como Disney. Pero hay una de las cosas que a mí me impresionó, es que se visibilizaron las distintas identidades. Entonces, el 80% de los niños que participaron eran mazahuas, ñañús, triquis y gitanos. O sea, yo no sabía que había gitanos en la colonia Juárez. O sea, hay una comunidad de gitanos alrededor de la Juárez, en esa zona que está definida. Aquí. La calle de Roma y Lucerna y Mitlán es donde está la comunidad gitana. La calle de Roma es donde está la comunidad ñañú y mazahua y también en la calle de Turín. En esas, todas esas pequeñas islas barriales son las que participaron en el diagnóstico. Para mí fue muy sorprendente y sorpresivo. Caminando en el espacio por las noches, la Plaza Giordano Bruno, que al lado izquierdo hay un corredor de cafés, pequeños restaurantes y paleterías, la toman en las noches la comunidad gitana. Es de ellos, ¿no? Entonces, y es otra intervención del espacio, una apropiación muy particular del espacio, pero que ellos fueron los que definieron qué es lo que querían, cuál era el tema. El parque de sus sueños. Se hacen una serie de recomendaciones. No se pasó bien el mapa, el plano. Este es un plano muy profesional. Hicieron Pedro y Juana. Es una pareja de arquitectos finlandeses que viven ahí en el barrio. Entonces ellos colaboraron trasladando todas las recomendaciones de los niños a el plano arquitectónico y espacial del corredor y en particular de la zona de infantil. Entonces van señalando área acuática, columpio, sub y baja, sillas comedor, resbaladilla, carrusel. Ellos propusieron materiales baratos, madera, incluso hacerlo con artesanos. Pero entonces ahí es donde toda la utopía, esta era la visualización, ya como utopía del espacio público, pues todo se cae en el momento de la gestión del presupuesto. Entonces, en la gestión del presupuesto es donde uno palpa y vive las redes de corrupción dentro del Estado. O del gobierno de la ciudad en este caso. Una señora de apellido Chelminsky, ella es la directora de servicios públicos en la delegación Cuauhtémoc, tiene toda una red armada de proveedores. Entonces ellos llegan, ¿para qué quieren hacer todo este diagnóstico y que la comunidad intervenga? Si aquí ya tenemos los catálogos de los juegos. Entonces, ellos ya tienen los catálogos, ya tienen, piden tres presupuestos de tres proveedores que todos son sus cuates, y se tiene que comprar ese mobiliario, ese equipamiento, que ya, en este caso, la directora de esa área, ya tiene a palabra. Entonces todo este proceso, toda esta inversión, toda esta experiencia se viene abajo por la organización y la asociación de intereses públicos y privados, eso que yo llamo en la Ciudad de México, el Estado Inmobiliario. Por lo tanto, tendríamos que hacer así como un esfuerzo más potente para encontrar formas de realización
de estas pequeñas utopías en la Ciudad de México, pero no solamente eso, sino de construir un proyecto de ciudad desde los barrios en posible alianza con las universidades. Yo no creo que todo esté perdido, pero sí tendríamos que pasar por procesos de autocrítica, que yo le llamaría de autocrítica del blanqueamiento epistémico y de contenidos en las universidades. Y a su vez este tipo de autocrítica que ahora estamos planteando en la Colonia Juárez, de cómo sí puedes en apariencia utilizar los espacios institucionales, pero ya en el momento de la realización es cuando se caen estos proyectos. Pero en sí, la práctica en términos de metodología sí nos interesa mucho discutirla, exponerla, y tal vez así en términos generales no quede muy claro, pero sí me gustaría conversarlo. A veces yo me siento mejor en la conversación que en la exposición, porque como tengo una especie de amor-odio a la academia, entonces cuando me pongo como académico, como que no me sale. lo intento escenificar, pero sí es pero ya en términos de la conversación, pues sí, me gustaría preguntas, intervenciones, comentarios al respecto.